Hunter Pop es básicamente lo que la gente ve ahora en Irlanda. Es comida auténtica irlandesa o tradicional irlandesa, pero con muchos acentos globales, que es el tipo de comida que se ve en Irlanda en el momento. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, es hacerla auténticamente Raglan Road. Claro que sí, se nota mucho. Tratamos de hacerlo, como le digo, lo más global posible, porque como siempre viene gente aquí de muchos lugares del mundo que vienen a visitarnos, tratamos de asegurarnos de que siempre haya algo que la gente se pueda, que la gente pueda relacionarse con ese plato. So, siempre, obviamente, tratamos de ponerle influencia ya tanto como latina, como europea, como a veces brevemente asiática, como podemos ver en los wings, que son uno de los mejores de los platillos de mejores ventas. Siempre tratamos de tener eso en mente. Para mí es el Smoky City, que es básicamente bacalao ahumado en una crema, una salsa de crema con papas y queso irlandés auténtico. Es el mejor platillo que tenemos. Siempre estuve en la cocina con mi mamá y con mis tías desde pequeño. Tuve la oportunidad de trabajar en Irlanda. En el tiempo que tengo trabajando con esta gente, pude hacer un apprenticeship allá. Y eso, la influencia de allá, con todo lo que aprendí aquí, más todo lo que aprendí en mi infancia, obviamente, se puede reflejar en lo que nosotros hacemos.